Hola, bienvenidos todos a nuestro primer programa de En Defensa de tu Salud, un programa que va a consistir en una serie de charlas, entrevistas con profesionales de la salud, científicos, periodistas, sobre las sustancias que nos rodean que pueden ser quizás peligrosas para nuestra salud. Vamos a hablar de productos, de tecnologías y de una serie de sustancias, como digo, que pueden poner en peligro nuestra salud sin saberlo. Hoy, para empezar este programa, tenemos la suerte de tener con nosotros a Carlos de Prada, periodista, escritor, varios premios, Premio Global 500 de Naciones Unidas, Premio Nacional de Medio Ambiente, Premio Internacional de Vida Sana, y escritor de muchos libros y con más de 22 años de experiencia en el tema de la salud y de sustancias posiblemente peligrosas para la salud y el medio ambiente. Carlos de Prada, buenas tardes, bienvenido y gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Pues mira, Carlos, nosotros principalmente hemos tenido la idea de crear este programa para realmente informar a la gente, porque pensamos que no hay suficiente información sobre lo que la gente compra y si es o no es realmente totalmente seguro para su salud. Hemos estado investigando, preguntando en la calle, y realmente la gente no sabe si todo lo que compra es 100% seguro. ¿Cuál es tu opinión en general después de tantos años de experiencia? Hombre, por un lado hay mucha información a nivel de científicos que publican muchos estudios sobre esto y sí que hay una evidencia fehaciente de que se producen daños sobre la salud humana a consecuencia de exposición a sustancias químicas que están en productos cotidianos muchas veces, pero toda esa información que hay, todo eso que sabe la comunidad científica no llega a la población. En general, la gente no tiene una percepción del riesgo, no la tiene normalmente en el ámbito laboral, ni las empresas ni los trabajadores, que muchas veces se exponen a sustancias químicas peligrosas sin saberlo, y no la tienen tampoco en los hogares, personas que meten en su casa pues una serie de productos que pueden contener sustancias que a lo mejor pueden ser alteradoras endocrinas o pueden ser, es decir, que perturban el equilibrio hormonal del cuerpo y pueden generar enfermedades o sustancias cancerígenas, etcétera. Es decir, no existe, especialmente además en España, porque sí, a lo mejor en mayor medida en otros países, una conciencia que esté a la altura del riesgo, que todo real. Esto representa. Uno piensa que porque un producto esté a la venta en una gran superficie, eso ya per se significa que ese producto pues ha sido testado, ha sido analizado. La gente cree que hay un control y que puede desentenderse del tema. Es decir, que no tiene por qué andar mirando ni las etiquetas, ni saber si un producto tiene o no tiene, porque claro, si ha llegado a una tienda es que ya ha sido estudiado. Sin embargo, la realidad objetiva no es tan simple. La realidad objetiva es que el hombre, especialmente desde 1945, desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, ha producido, sobre todo en ese periodo, más de 100.000 sustancias químicas sintéticas, sustancias que no había en la naturaleza. De esas 100.000, más de 100.000 sustancias químicas sintéticas, solo se han estudiado algo menos debidamente, más o menos debidamente, más o menos, más bien menos, ¿qué más? Un 1% de esas 100.000. ¿Qué evidencia esto? Pues que solamente ese dato ya nos permite hacernos una idea del riesgo, de que no hay un control. Es decir, que lo que ha habido es que se han generado decenas de miles de sustancias porque eran buenas para un fin concreto, pero sin analizar los efectos posibles sobre la salud de las personas o sobre el medio ambiente. Y este tipo de sustancias que imagino que se han creado en la industria con diversos propósitos, para dar una idea muy genérica y para empezar, digamos, y dar soluciones concretas, ¿dónde las podemos encontrar? ¿Las encontramos? Pueden estar, están por doquier. Démonos cuenta que, como digo, antes de la Segunda Guerra Mundial, pues el uso de sustancias químicas más o menos podía ser importante, pero que después de la Segunda Guerra Mundial se ha multiplicado exponencialmente muchísimas veces, y entonces las podemos encontrar en todo, evidentemente en una pintura, en un mueble, en un sofá, en unas cortinas, por ejemplo, en forma de unas sustancias que se llaman retardantes de llama. Retardantes de llama, que es para que no ardan, también para que no ardan los plásticos de los ordenadores o de los cables eléctricos.
los retardantes de llamas, se ha publicado mucho acerca de los efectos sanitarios que pueden tener. Han sido detectados incluso en los cuerpos de los osos polares en el Ártico, donde allí no se utilizan retardantes de llama. En cambio, muchas de estas sustancias acaban diseminándose por el medio e incluso viajando a grandes distancias. ¿No? Los halcones peregrinos, por ejemplo, en California, que es un estado donde la normativa antiincendios hace que se utilicen muchísimos retardantes de llama, más que en otras zonas, los halcones peregrinos, en el monte, en esa zona del suroeste de los Estados Unidos, pues están con unos niveles de retardantes de llama, según análisis realizados, muy altos, ¿no? Los propios animales. Sí, claro, muchos de estos contaminantes acaban en la fauna, por eso muchos de estos contaminantes también pueden llegarnos luego a través del plato de comida, sobre todo los que son compuestos orgánicos persistentes, es decir, contaminantes que son bioacumulativos y que por un proceso llamado biomagnificación van a lo largo de la cadena alimentaria, según vamos ascendiendo hacia arriba en ella, pues va incrementándose la concentración de estos contaminantes. Y como el ser humano es un superdepredador, muchos de estos contaminantes, que pueden ser hexaclorobenceno, pueden ser dioxinas, puede ser mercurio, acaban en nuestro plato. Pueden acabar, como por ejemplo el mercurio, a través de determinadas especies de pescado. Si se abusa de ellas, podemos acabar acumulando, y de hecho en España así se ha visto por estudios que han sido realizados, por ejemplo, por el Instituto de Salud Carlos III, tenemos unos niveles de mercurio muy superiores a los de otros países, ¿no? ¿Y también esto, pueden por ejemplo, estar... por qué es, por ejemplo, el nivel de mercurio? ¿A qué se debe? Bueno, ¿debido a nuestro consumo excesivo de pescado? El mercurio es un tóxico, se genera, pues por ejemplo, en industrias cloroalcalinas, fabricantes de plásticos, como por ejemplo el PVC, etcétera, que utilizan celdas de mercurio y luego dentro del proceso, y luego hay vertidos con mercurio, también centrales térmicas que generan emanaciones de mercurio. Este mercurio, por esas y otras vías, acaba en el medio ambiente. Muchas veces se concentra en ecosistemas acuáticos. Y como es ríos, bioacumulativo, pasamares, acaba en los peces. Entonces, a través de, sobre todo, peces predadores, peces grandes, atunes, pez espada, etcétera, no es que no haya que comer pescado, que tiene sus beneficios. Por supuesto. Pero por supuesto, comiendo más allá de un nivel, y especialmente por parte de sectores sensibles de la población, como pueden ser las mujeres embarazadas, donde hay que poner especial atención, énfasis, porque en ese momento el desarrollo embrionario, los seres en desarrollo, por ese finísimo diálogo químico que va haciendo que se construyan sus órganos, sus funciones, cualquier pequeña concentración, aun a niveles muy bajos muchas veces, de una sustancia determinada, puede causar desarreglos que luego se manifestarán cuando ese niño nazca, incluso feto, a lo largo niño, de la vida. Incluso hay enfermedades que pueden haberse incubado cuando se era un embrión y desarrollarse cuando uno está ya en la tercera edad, ¿no? Claro, claro. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que no se actúa sobre focos de contaminación, y luego esto acaba llegándonos, volviéndonos como una especie de boomerang a nosotros, tóxico a nosotros. Porque mucho tiempo se ha pensado, de manera errónea, que los contaminantes se diseminaban en la vastedad del planeta y que no nos afectaban. Claro. La cruel ironía es que los seres vivos somos como una especie, muchas veces, en especial en lo referido a estos contaminantes orgánicos persistentes, como imanes. Claro, porque vuelven a nosotros. Es muy interesante un libro clásico de estos temas, que es Primavera silenciosa, que publicase en los años 60 Rachel Carson, lo que cuenta de un lago, el Clear Lake, en Estados Unidos. Había habido un vertido de un pesticida organoclorado, y al principio se detectaba mucho ese pesticida en las aguas. Al cabo de un tiempo no se detectaba. Medían en las aguas y no lo detectaban. Cuando midieron en los peces, vieron dónde estaba el pesticida. ¿Dónde estaba el pesticida? Había pasado del agua a los seres vivos. Creemos que podemos verter muchas cosas a nuestro entorno, o tenerlas a lo mejor dentro de la casa en la que moramos, y que eso no va con nosotros. Pero, para bien o para mal, somos también lo que nos rodea. Somos, claro que sí. Y acaba volviendo, ¿no? Pues de hecho nosotros, es muy curioso lo que dices, porque hemos salido a la calle y hemos preguntado a la gente si conoce o si cree que tiene sustancias peligrosas. Vamos a ver lo que nos dicen. Creo que no. Creo que lo que tengo en casa no produce nada malo. Pues yo creo que no, porque últimamente me estoy cuidando mucho más la alimentación.
Sí, resulta que la lleva un poco desarreglada, por decirlo de alguna manera, y ahora me cuido. Ahora tomo cosas para todo. O sea, tú abres la nevera mía y está todo con cosas naturales, ¿sabes? O sea, no como ni carne, o sea, de ningún tipo, como pescado, todo, ¿no? Verduras, frutas, todo esto. Una alimentación muy sana. Lo que pasa es que los dulces me privan y entonces, claro, eso me ha pasado factura. No, lo que tengo yo no. O sea, que realmente la gente no es consciente de lo que del potencial riesgo que supone para su salud lo que compra y lo que tiene en su casa, ¿no? Sí, no, existe lo que decía yo antes, ¿no? Una falta de la percepción del riesgo por parte de mucha gente. Por parte de otra, no, también es cierto que hay un sector creciente de... Que la gente se informa. De población que sí va cobrando conciencia, de ello procede el crecimiento, por ejemplo, de los productos ecológicos, ¿no? Sí, y que sí. Cada vez, por ejemplo, a ferias del sector como biocultura vaya más gente, ¿no? Uh-huh. Porque en una casa, evidentemente, hay, hoy en día, en una casa moderna, muchas sustancias muy preocupantes, ¿eh? Por ejemplo, a través de... análisis que se han realizado en el polvo doméstico, en diversos países, entre ellos España, pues ha detectado centenares de sustancias químicas peligrosas en el polvo doméstico. Y si nos damos cuenta de que un europeo medio pasa, pues a lo mejor el 90% de su tiempo en espacios cerrados, bien sea en su casa o en el trabajo. Y que somos como esos organismos filtradores que aparecen en los documentales en el mar, que van filtrando lo que pasa. Bueno, nosotros lo que filtramos a través es del cuerpo, el aire, ¿no? Claro. Filtramos una ingente cantidad de metros cúbicos de aire todos los días, uh-huh. Y todo eso que filtramos, que puede estar en el polvo doméstico o puede estar en forma de compuestos volátiles, uh-huh. Que absorbemos a través de los pulmones, acaba pasando a través de nuestros pulmones a nuestra sangre, ¿no? Uh-huh. Y claro, no es extraño, por esa vía o por otras, como puede ser la alimentación, también otra vía de entrada de tóxicos a nuestra casa puede ser, por ejemplo, la alimentación, los residuos de pesticidas agrícolas, claro, que llegan frutas, con la comida no biológica, o las carnes, que a través de la cual pueden llegar dioxinas, por ejemplo, o pueden ser productos de la limpieza, que uh-huh. pueden contener éteres de glicol, pueden contener talatos, pueden contener muchísimas sustancias muy preocupantes, porque son, no son como los productos de limpieza que usaban nuestras abuelas, uh-huh. sino productos derivados del petróleo, sintéticos, y con sustancias que además luego en las etiquetas ni siquiera aparecen, pero uh-huh. muy variadas, ¿no? O cosméticos. Pero, mucha gente no sabe muchas veces lo que se está poniendo en la piel. Exacto, pero igual que por ejemplo comentábamos que hay alternativas a la alimentación convencional, digamos, la que encontramos todos los días en todos los supermercados, que vayamos a ver de dónde viene y con qué productos ha sido tratada, existe la alternativa de la alimentación ecológica en cosméticos, en productos de limpieza, en productos de higiene, en productos de, por ejemplo, de casa, pegamentos. Hay alternativas, sí. De hecho, mi libro, mi último ¿sí? libro, Antitóxico, sí. que editó la editorial Espasa, sí. Va de eso. Se llama Antitóxico, vive una vida más sana. Sí. Y lo que hago hoy es mostrar de una manera muy didáctica las alternativas existentes. Sí, sí. No, en todas las, en digamos, todos, todos en los todos aspectos los ámbitos. Y las regiones. Es decir, hay productos de la limpieza que no contienen esas sustancias preocupantes, sí. se puede ir a ellos, incluso hay ¿y formas... ¿Y son fáciles de encontrar? En mecotiendas, en tiendas de productos ecológicos, se encuentran perfectamente. Bien. Son mucho menos peligrosos en el aspecto de no contener una serie de sustancias. Sí. Hay cosméticos, tintes de pelo, cremas de toda clase, champúes que no contienen sustancias tóxicas o sustancias derivadas del petróleo que algún estudio pueda haber asociado a problemas de salud. En todos los ámbitos de la producción, en materiales de construcción, sí. en cosas para la decoración, sí. en cualquier aspecto hay alternativas. Lo que pasa es que mucha gente no tiene conocimiento de que esas alternativas existen y entonces compra lo primero que ve. Claro. Y además vivimos en una sociedad movida muchas veces por las prisas, sí. Aunque diga el refrán por la facilidad, también, que las la prisas comodidad, ¿no? son malas consejeras. Malas compañeras. Sí. Y claro, la gente pues ¿qué hace? Ve a lo mejor un anuncio en la tele, seguía por impulsos inconscientes derivados a lo mejor de la publicidad, también por la comodidad y la facilidad, es decir, lo primero que ven al entrar en una gran superficie, eso es lo que cogen, y entonces están introduciendo en casa una carga química que luego, quieran que no, una parte de ella a través de la respiración, del contacto, pensemos por ejemplo un niño que está todo el día en el suelo, ¿no? Sí.
y además especialmente los niños merecen una preocupación especial. ¿Sí? Porque los niños se sabe perfectamente que respiran más, comen más, beben más, en proporción a los adultos, están más cerca del suelo, con lo cual pueden respirar más las emanaciones, el polvo, etcétera. Se llevan frecuentemente las manos a la boca y pasan más los tóxicos, sí, a su interior. Pero es que no solamente es que estén más expuestos a los tóxicos, uh-huh, por el motivo que decimos, sino que además están menos capacitados por la inmadurez del desarrollo sistema, de sus sistemas de eliminación de tóxicos, están menos capacitados para hacer frente a esos posibles efectos. Y son mucho más sensibles, y esto está perfectamente establecido, que los adultos, ¿no? Sí. Aunque fuera no pensando en nosotros, sino pensando en los niños, deberíamos intentar... Estos son medidas de higiene. Uh-huh. Igual que la gente quiere eliminar los microorganismos de su entorno, sí, llevados por un exceso de... A veces incluso un histerismo, porque sí, parece que hay que limpiar el suelo como si fuera un quirófano o claro, hubiera que comer en el suelo. Limpio que, claro. Y de hecho, de ahí parten cosas como, por ejemplo, la teoría de la higiene, uh-huh, que explica lo de las alergias, o trata de explicar como una de las hipótesis lo de las alergias. Es decir, son el exceso de higiene, productos, vivir claro, casi como en hospitales, eso deriva, según esta hipótesis, en que el sistema inmunológico de los niños, por ejemplo, no madure adecuadamente. Correcto, porque no está expuesto, claro, a una serie de bacterias. Como si los niños que a lo mejor están en el campo, en fin, los niños de antes, ¿no? Uh-huh. Y en cambio, hacia los tóxicos... Y es un exceso. Realmente es una psicosis que se ha creado de... Y además muchos anuncios de televisión se han hecho de esa forma, ¿no? Totalmente. Se caía totalmente una manzana en el suelo y sonaba una música, sí, sí, horrible. Tremenda, sí, sí, sí. Bueno, entonces hay un exceso en ese aspecto. Sí. Pero en cambio hay otra higiene donde no nos hemos dado cuenta, que es la higiene química. La higiene química, claro. Al igual que hay microorganismos patógenos, hay otros, sustancias, otros elementos patógenos, es decir, que pueden producir enfermedades, claro, que no son microorganismos. Son, claro, por ejemplo, sustancias químicas como las que estamos diciendo. Y sobre esas sustancias químicas que miles de estudios científicos asocian pues a los más diversos problemas de salud, por sí, ejemplo, cánceres, alergias, asma, enfermedades autoinmunes, problemas reproductivos, Parkinson, problemas neurológicos infantiles, sí, etcétera, 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 etcétera. Sobre esos aspectos no hemos incidido. Y son aspectos de higiene que también, sí, tendríamos que tener en cuenta para reducir la carga tóxica de nuestros cuerpos, porque es evidente, sí, que cuando más baja sea la carga tóxica que tengamos en nuestros cuerpos, mucho más sanos vamos a estar, mucho más descargado va a estar nuestro cuerpo para hacer frente a cualquier problema, ¿no? Porque estas sustancias pueden producir daños en el sistema hormonal, sí, pueden producir daños en el sistema nervioso, inmunológico, pueden también producir daños en el sistema inmunológico, unas veces puede ser que lo que haya es una caída de las defensas, uh-huh, otras veces una exacerbación de las defensas, como es el caso de las alergias, en, exacto, muchos casos del asma, etcétera, etcétera. En otros casos ya no es incluso que uno reaccione frente a cosas que nunca tendría que haber reaccionado, como el polen, uh-huh, sino que reacciona frente a los propios órganos del cuerpo, como es el caso de las enfermedades autoinmunes. Exacto. Nuestra inmunidad está enloqueciendo, y uno de los factores que cada vez más estudios están marcando como una posible causa, sumada a otras, porque todas estas cosas, sí, son multifactoriales, ajá, es precisamente esta creciente exposición a tóxicos que caracteriza el tiempo en el que vivimos, ¿no? Sí, de hecho también me gustaría, porque lo hemos hablado antes sobre los productos ecológicos, hemos hablado antes sobre las alternativas, también me gustaría ver, hemos hecho otra entrevista en la calle preguntando a la gente sobre su alimentación, vamos a ver, es muy curioso ver las respuestas. Yo no. Yo procuro comer sano, pero vamos, no sé a veces si habrá algo que me perjudique, pero vamos, trato de comer comida sana. Pues puede que sí y puede que no. Porque claro, leerse todo lo que viene puesto atrás, pues es como un poco complicado. Aunque yo tengo unas ligeras nociones de cosa alimentaria y todo esto, ¿no? Porque en fin, a mí el mundo sano es lo que me gusta, pero no digo yo que te metan gato por liebre, o sea, que metan así un poco, entonces pues es eso. No, lo que como yo no.
Como vemos, lo mismo. La mayoría de la gente piensa que, bueno, aunque la señora decía efectivamente sí, sí, y hay veces que puede que no, porque es un poco rollo leerse todas las etiquetas, ¿no? Es un tema muy importante, no solo lo que ponen las etiquetas, sino que lo que hablábamos antes, lo que no ponen las etiquetas, ¿no? Sí, no, es en ese sentido también me acuerdo que lo hablas un poco en tu libro. Sí, las etiquetas. ¿Cómo está regulado? ¿De que por qué realmente no pone todo lo que tiene que poner? ¿Y por qué realmente, bueno, pues hay sustancias que no se sabe ni lo que significa? Cuando tú oyes o lees glutamato monosódico y no sabes que es un potenciador del sabor y que tiene efectos cancerígenos o millones de otras sustancias que realmente la gente no sabe lo que significa, esta especie de vacío de información, ¿a qué se debe y cómo se, desde su punto de vista, cómo se podría mejorar? Bueno, es un tema complejo, pero antes, sobre las personas, volveré ahora al tema de las etiquetas, ¿no? Sí. Pero también hay que decir que quizás es que habéis pillado a algunas personas que particularmente son... No. Porque hay muchas. Sí, hay gente muchas, que... Muchas, incluso gente las encuestas que se hacen, la gente está muy preocupada. Al ver, por ejemplo, cosas como lo de la crisis de las vacas locas. Sí. Al ver, por ejemplo, crisis como la de los pollos con dioxinas o los cerdos con dioxinas, todas estas crisis y muchas otras cosas. Existe mucho recelo, por ejemplo, sobre los aditivos alimentarios, ¿no? Sí, los conservantes y colorantes, que parece que también solo se queda ahí la información, ¿no? Cosa que a mí me sorprende, porque conservantes y colorantes es un nivel y luego llegan otros niveles al que la gente no tiene ni idea, no accede y no sabe ni siquiera las consecuencias que ello contrae. Sí, pero por otro lado es cierto eso, que también existe una... Incluso entre gente que a lo mejor sospecha, no tiene una información, también porque, primero porque no se la facilitan desde las autoridades sanitarias, que debieran de ser las que lo hicieran, cosa inexplicable, sobre todo en, por ejemplo, temas como el mercurio, que en otros países se están haciendo campañas para las mujeres embarazadas para que reduzcan a un mínimo los niveles de mercurio que contienen determinadas especies de pescado, porque se sabe a ciencia cierta los daños que puede producir en el embrión, claro, entre otras cosas, ¿no? En España pues no se ha hecho prácticamente nada en esto. Sí, algún pequeño documento, alguna cosa, pero realmente para la proporción del problema no se ha hecho, ¿no? Y luego además veo también que por ejemplo, el tema de los pesticidas, o sea, no hay por lo menos en las personas que habéis entrevistado, ¿no? O sea, no saben todo lo que puede tener compuestos orgánicos persistentes, muchas cosas que es una realidad, es un hecho, que están en los alimentos y están ya en sus cuerpos, porque hay montones de estudios científicos que se han realizado que muestran que la media de todos nosotros tenemos en nuestros cuerpos centenares de sustancias tóxicas acumuladas, sí, ¿no? Pero volviendo a la pregunta que me hacías del etiquetado, es un tema importante, porque evidentemente uno, para poder elegir si quiere un producto o no lo quiere, si le conviene o no, es un derecho saber qué es lo que contiene ese producto. Claro. En cambio, en muchísimos productos no viene lo que contiene ese producto determinado. Piensa en un producto de la limpieza, donde a lo mejor pone tensioactivos iónicos o no iónicos o no sé qué, fragancia, y ya está. Bueno, bajo esa simplicidad, a lo mejor hay 400 sustancias químicas diferentes, ¿no? Claro. O sea, no hay... Y luego hay, por ejemplo, sectores como el de los perfumes, donde por leyes de secreto comercial no se revela ni siquiera a las agencias reguladoras los ingredientes, qué es lo que hay. Claro. Entonces, muchas veces son científicos que estudian la presencia, a lo mejor dentro de un entorno cerrado, de contaminantes, los que detectan, o analizando una serie de productos, detectan, pero no porque lo hayan declarado las empresas, sino porque lo han analizado una serie de... Y esto se han hecho, por ejemplo, estudios en Estados Unidos, detectando en detergentes, productos de la limpieza, muchas sustancias clasificadas como preocupantes, ¿no?, en productos que la gente está usando cotidianamente. Entonces, esta gente que dice, no, yo en casa no tengo productos... También es porque no se dan cuenta de lo que es un producto tóxico o un producto que pueda tener peligro, ¿no? Porque seguramente en la casa a lo mejor están echando insecticidas, ¿no? Totalmente. Y si leyeran la etiqueta se darían cuenta de que ahí te está diciendo que puedes generar una serie de problemas severos, ¿no? Sí. Incluso la etiqueta de un ambientador, con unas letras tan pequeñas... Yo tengo muy buena vista y las leo, pero entiendo que la mayor parte de la gente tiene muy difícil leer eso. Y pero luego es que está si lees la fuerza de los anuncios. Si lees la etiqueta. Que solo hablan de lo positivo. Claro, que no van a decir. Esto es maravilloso, ponga el ambientador en todas partes, en el coche, en el baño, y sobre todo lo que me preocupa, lo que decías antes, eran los niños, ¿no? Estamos realmente exponiendo unas cantidades de tóxicos por una multitud de productos, de sustancias y de tecnologías, que ahora te quería preguntar también.
que realmente ha habido estudios sobre los efectos de este cóctel químico al que sí, estamos expuestos. Sí, hay muchísimos estudios. Mira, yo promuevo una entidad que es el Fondo para la Defensa de la Salud Ambiental. Sí. También en el libro antitóxico aludo a bastante sí, de esto. FODESAM se llama, ¿no? Sí, FODESAM, con M al final, ¿no? Tenemos una web y ahí colgamos centenares de estudios científicos que asocian sí, la presencia de estas sustancias, pues por ejemplo los insecticidas, algunos insecticidas domésticos, la presencia de una serie de tóxicos. Correcto. Y luego la mayor incidencia de una serie de problemas de salud. O que en una habitación el suelo sea de un determinado plástico que libera una serie de sustancias, como por ejemplo talatos, fenoles, etcétera, y un mayor riesgo de asma infantil en los niños. Correcto. Que viven en ese sitio y no los que viven en otro, que tienen un riesgo más bajo. Niños que comen alimentación ecológica sin residuos de pesticidas y niños que no comen. Bueno, como los niños que comen ecológico tienen niveles en sangre 6 veces más bajos de pesticidas y tienen una incidencia mucho menor de una serie de problemas de salud, ¿no? Bueno, esto podría estar varias semanas diciendo, o sea, la cantidad de estudios científicos que asocian la presencia de estos contaminantes en nuestros organismos con enfermedades de las más variadas, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de testículos, etcétera, 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 asma, alergias, es inmensa. Son miles de estudios científicos. O sea, esto no es que no haya estudios que indiquen en un sentido. Es que lo que dice es que la comunidad científica, ¿no? No llega a la población. No llega a la población. La gente no sabe lo que sabe la comunidad científica. Y es una cosa muy triste, ¿no? Hay, de vez en cuando la comunidad científica hace algún esfuerzo de llegar a la gente. Por ejemplo, hace unos años sacaron un manifiesto, el llamamiento de París, sí, que estaba firmado, entre otros, por varios premios Nobel, Luc Montagnier, sí, François Jacob, Jean Dausset, sí, etcétera. Hay además, esto hace varios años, no, sí, no creo es que muy fue, antiguo, pero no, vamos, sí, creo que fue en el 2004. Sí. Y ahí decían que la contaminación química, y no pensemos en la contaminación química solo la de una zona industrial, que sí, también podríamos hablar sí, mucho de ello, sí, que es muy sí, seria, sí, ¿no? Sí. Zonas como Huelva, Tarragona, Cartagena, etcétera, sino la contaminación química cotidiana. Sí, de, bueno, de cada día, de todas sí, las casas. Sí, que está, digamos, muchas veces en nuestro entorno más trabajo, inmediato sin darnos sí, cuenta, ¿no? Pues decían que esta contaminación química podía ser uno de los principales factores concurrentes en el crecimiento de enfermedades muy importantes. No hablamos de enfermedades raras, sí, sí, hablamos del cáncer, de malformaciones, de problemas congénitos, de problemas de reproducción, ¿no? Por ejemplo, el tema de... hay estudios, por ejemplo, realizados por el Instituto Marqués en Barcelona sobre la calidad del semen en distintas ciudades españolas, ¿no? Que sabemos que es... Por ejemplo, en cuanto a la movilidad del semen, que puede estar derivado de exposición a sustancias químicas, y eso es lo que dicen además en este, estos científicos. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, en La Coruña, un 28% de los espermatozoides tenían una movilidad correcta. Sí. En Tarragona, un 6,8. Esas diferencias geográficas, ¿por qué se dan? Lo que ellos apuntan, abogan, sí, es que, bueno, pues tiene relación, porque se veía que en sectores donde había una mayor exposición a una serie de sustancias contaminantes, sí, la calidad del semen era mucho, mucho sí, menor. De, ¿no? De hecho, en Tarragona hay bastante industria. De sí, hecho, claro, Tarragona es una de las mayores ciudades industriales de España y un polo químico muy fuerte, refinerías, industria química, etcétera, ¿no? Pues me gusta que estamos hablando de esto concretamente, porque ya estamos viendo que no solo el problema viene de la falta de información, sino que la gente realmente no hace una conexión entre lo que está pasando, porque sabemos que la probabilidad de tener cáncer hoy y desarrollar cáncer es mucho más alta que hace 10 años y que hace 20 años, y casi se ha doblado que hace 100 años. Y por otra parte, que hay una desinformación sobre la cantidad de tóxicos de todo tipo, químico, físico, transgénicos, tecnologías, biotecnologías, cosas que realmente nos rodean y que con los que estamos acompañados en casa. De hecho, hemos vuelto a ir a la calle y esta es la última pregunta del programa, y hemos preguntado a la gente si realmente qué opina, ¿no? ¿Qué opina de que, cuáles son las causas de enfermedades comunes como el cáncer, el Parkinson? Y vamos a ver qué dicen. Pues
Pues sinceramente no tengo ni idea, porque en mi familia y nada no se ha producido ninguna de esas cosas y entonces no tengo ninguna experiencia sobre ello, así que no puedo decirle nada. Pues es que no tengo ni idea lo que puede perjudicar, pero pienso que a lo mejor comidas que lleven mucha condimento o picantes o cosas así, yo creo que no debe beneficiar para la salud, todo lo que sean cosas fuertes, ¿no? Siempre, yo por ejemplo, yo como más pescado que carne, me ofrece más, no sé, me gusta más el pescado. Así que, pero vamos, sí, yo pienso que tienen que ser cosas que sean fuertes. Yo creo que eso el organismo no le debe de ir bien, ni picantes, ni cosas, condimentos fuertes también. Yo pienso, yo es que creo que para mí, a la plancha. Y bueno, y condimentarlo pues con cosas normales, aceite de oliva, un poquito de sal y evitar cosas fuertes. Pues bueno, yo pienso que verdaderamente puede ser por la mala alimentación que se lleva, porque vosotros sabéis, o creo que sabréis, que todos los productos que se comen, tanto vamos a poner que sean vegetarianos, que sea de todo, ¿no? Porque no sabemos lo que nos meten en los productos, pero eso sí, cuando matan a un animal, todo eso, eso malo, se deriva en el hígado, ¿no? En el hígado del animal que matan, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si eso nosotros lo tomamos, eso nos genera ciertas enfermedades, ¿no? Y claro, pues todo eso luego es un cúmulo de cosas que efectivamente que puede llegar incluso a que mentalmente, o sea, lo bueno es mente sana y cuerpo sano. Tenemos que tener también el cuerpo y la mente bien. Entonces, si el cuerpo no funciona, la mente se va, pero de gareta, ¿sabes? O sea, se va para atrás. Entonces, claro, todo eso es una consecución de, o sea, es como el efecto dominó, que todo es una consecución de la alimentación y, claro, pues a lo mejor somos jóvenes y decimos, venga, aquí no pasa nada, pero ya a ciertas edades, vamos, yo no soy mayor, pero bueno, a ciertas edades, pues evidentemente ya las cosas te empiezan a pasar factura. El cáncer es muy difícil saber de... Por las comidas creo que no, vamos. Y el Parkinson tampoco. Hombre, si hablas de infartos y cosas de esas, pues ya sabemos que lo que es la sobre todo las cosas del cerdo, de mirada del cerdo. Pues efectivamente, vemos que la gente sí que lo asocia sobre todo a la comida. Es interesante porque la gente tiene mucha conciencia de que a lo mejor, aunque no lo saben, ¿no? Pero decía esta señora, lo que nos meten en las comidas, ¿no? O sea, eso porque, bueno, es lo que se supone que antes, pues venía la abuela o venían los productos del campo, del pueblo y era todo muy natural. Y entonces, efectivamente, la industrialización, la gente sí que es consciente de la industrialización a nivel de lo que come. Pero a mí me preocupa y me preocupa un poco lo que hemos dicho también, porque estábamos hablando del Parkinson, estábamos hablando de cánceres, estamos hablando de síndrome de déficit de atención. En el fondo nos está afectando a todos y está afectando a todas las etapas de la población, ¿no? En los niños tiene pues una repercusión, en adultos otra, gente más mayor. El cáncer además se supone que es no es inmediato, se va desarrollando y siempre aparece a lo largo de varios años, aunque también lo sufren los niños. ¿Qué opinas? ¿Cuáles crees que son las estrategias más importantes hoy en día para que la gente sepa realmente cuáles son los riesgos y sobre todo, y me quiero centrar de una forma muy positiva, en cuáles son las soluciones? Si quisiéramos generalizar para hacer las cosas fáciles, sobre si estamos hablando, vamos a poner de las cinco áreas donde la gente... Bueno, pues compra, ¿no? Que son productos de consumo, que es alimentación. Luego, higiene y cosmética, higiene personal y cosmética. Luego tenemos limpieza. Luego tenemos las tecnologías, porque nos hemos olvidado, pero todo el tema de telefonía móvil, antenas de telefonía móviles, transformadores urbanos, líneas de alta tensión, que son los llamados tóxicos físicos, de carácter físico, es decir, que son campos electromagnéticos de alta o baja frecuencia. Y luego todo el tema, bueno, pues de exposición, lo que tú llamas en tu libro la segunda piel, es decir, todo lo que es la casa que nos rodea, la pintura de las paredes, el barniz del suelo,
la mesa que está hecha con aglomerado y por lo tanto con resinas o con pegamentos fuertes que derivan compuestos orgánicos volátiles. En esos cinco, digamos, en esos cinco apartados, que es lo que nos rodea y lo que usamos y lo que comemos, o sea, lo que ponemos en la piel y lo que ingerimos, ¿cómo, para que la gente llevase un filtro, cuál sería uno o dos filtros para, antes de comprar, prevenir? ¿Sería mirar la etiqueta? ¿Sería ir a lo más natural posible? ¿Cuáles serían el par de consejos que podíamos dar como primero, programa genérico? Pues primero es ir a lo más natural posible, ¿no? Ir a lo más el natural. Problema es que ha habido un proceso enorme, ¿no?, de desnaturalización de todo. Todo se ha ido desnaturalizando. Vivimos en un mundo cada vez más sintético. Y con la gente una lo sabe. Mayor además. Presencia de elementos sintéticos en todo lo que nos rodea y en todo lo que incluso hacemos pasar al interior de nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, lo primero es ir a lo más natural posible. Claro. Pues cosas que no requieran conservantes, productos de temporada, si es posible, en lugar de cosas que hayan tenido que ser conservadas, aportando conservantes. En fin, son una serie de cuestiones de sentido común. Ir a los productos ecológicos, ¿no? En la medida que uno pueda. Si no puede, por cuestiones económicas, por ejemplo, con todo, por lo menos una parte importante de la alimentación, ecológico. Acortar, por ejemplo, para los contaminantes que nos puedan llegar a través de la cadena alimentaria, la longitud de esa cadena, es decir, comer más vegetales. Claro. Y menos carnes, sobre todo con grasas, porque en las grasas muchas veces acumulan, hay una, ¿no?, gran cantidad de contaminantes. En cuanto a los vigilantes también con cosas como el mercurio, el pescado, etcétera, ¿no? Y además hay instrumentos, en el libro los doy, científicos, que a través de internet se puede ver, por ejemplo, según la especie de pescado, ¿Qué cantidad son, de contenidos tiene en proporción perfecto, al peso de perfecto. Uno, qué cantidad tiene que comer. Perfecto. En el libro doy referencia de ello, por ejemplo. A través de los productos de alimentación es una cosa importante, pero también habíamos citado el tema de los productos de limpieza. Pues ir a ecotiendas o tiendas de productos naturales de toda la gama, ¿no?, a buscar productos más normales. Plantearse muchas veces también cuando se usan, cuando se limpia en casa, qué grado de limpieza, según lo que estemos limpiando, hace falta realmente. Claro. Es decir, para el suelo necesitamos hacer una guerra química, que no quede nada. Que no haya o podemos simplemente, si no es nada, limpiar con agua, jabón. Hay productos, como digo, de limpieza mucho más suaves, que no contienen estas sustancias, que se pueden emplear, pero luego también incluso hay muchas cosas que se pueden utilizar, que han utilizado las abuelas de toda la vida. El vinagre, el bicarbonato sódico, el bórax, el limón, que sirven perfectamente para cosas cotidianas y no es necesario echar bombas químicas para limpiar según qué cosas de la casa, ¿no? Racionalidad. Y muy importante, equilibrio. Pensar en las cosas, en la proporción de la respuesta a una supuesta amenaza de microorganismos o algo que haya que limpiar, que no es toda una guerra y una psicosis, ¿no? Sino actuar con cabeza. Claro. ¿No? Y ver que a veces incluso hay remedios naturales para hacer una cosa sin necesidad de introducir esas cuestiones de sustancias químicas que nos pueden perjudicar en algún caso. Aspecto importante, el tema de los productos de higiene, de cosmética, muy cremas, importante, etcétera, porque son cosas que a través de la piel pasan, hacemos pasar a nuestro interior, a la sangre, ¿no? Claro. Directamente. Y si uno mira, por ejemplo, una crema solar, que ahí sí vienen bastante sustancias, uno ve, yo recomiendo el ejercicio de leerlo, y la gente, a ver si sabe qué son las sustancias, nadie no, sabe no, no lo sabe, que son. Claro, y sin embargo, yo lo he oído muchas veces. Sin saberlo, las estás haciendo pasar a tu cuerpo. Sí, totalmente. Y para bien o para mal, nosotros tenemos una química que ha evolucionado a lo largo de millones de años con unas sustancias, no con otras, que y estamos menos metiendo. Son sintéticas, que no son parte de la naturaleza y que el cuerpo no y sabe. Y aparte que hay muchas de ellas, por ejemplo, en cremas solares, ha habido estudios, por ejemplo, publicados en Suiza, ¿no? Sí. Por Lichtensteiger, por ejemplo, un científico que tiene un equipo de investigación, ¿no?, sobre benzofenonas y algunos derivados del alcanfor o sustancias de ese tipo que están en las cremas solares y efectos hormonales que pueden tener, en fin, ahí publicado. Y la gente, de manera inconsciente, mujeres embarazadas, es decir, que no haya a lo mejor a veces que usar una cosa, mejor en algún caso extremo de exposición al sol, con que también hay cremas solares más naturales. Sí. Pero lo que hay que hacer es plantearse las cosas, no hacer las cosas por reflejo. Claro. No ponerse un desodorante por reflejo. Sí, porque es sino el que pensar está siempre. ¿Qué sustancias tiene todo este claro. desodorante? Metilparaben, etilparaben, etcétera, etcétera, claro, etcétera. Sí. Talatos. Eso va pasando a nuestro organismo. Claro. Mirar las consecuencias de eso y si hay alternativas no es excesivamente complejo. Claro. Se puede hacer.
de ello va el libro y de ello van muchos contenidos que sacamos en la web del FODESAM, ¿no? De hecho, un momento, perdona, Carlos, para nombrar algunos, porque a nivel de cosmética yo he tenido esta conversación con varias personas y la gente no es muy consciente. De higiene personal estamos hablando desde desodorantes, champús, suavizantes, cremas, lociones, realmente todo. Absolutamente todo. Todo lo que uno... Si es que, pastas dentífricas. Todo. O sea, cualquier tipo de producto lo hay en producto ecológico sin esa serie de sustancias. Si es que, o sea, que es no que pareciera que es que estamos abocados a introducir sustancias raras, ¿no? Eso se habrá hecho por hacer las cosas de manera inconsciente, pensando en beneficios a largo plazo y sin plantearse una serie de cuestiones, ¿no? Claro. Pero cuando uno se plantea una serie de cuestiones, puede también producir lo mismo, claro, con menos consecuencias. Claro. Y de hecho, hay empresas que lo están haciendo. Se puede hacer. Sí, hay alternativas a todo. Sí. Aunque parezca que no. Parece que es que solo pudiéramos hacer las cosas de manera irracional. No. Yo creo que se puede y no es que lo crea. Es que se puede. Es como la agricultura ecológica. Es que se puede. La agricultura ecológica ha demostrado en millones de hectáreas y antes de que hubiera toda la presión de la industria química que funcionó durante siglos, y ahora está funcionando en millones de hectáreas. En España, por ejemplo, es el principal productor ecológico de Europa en superficie. Puede funcionar perfectamente. Mejor que la otra agricultura. Y en cualquier otro producto hay pinturas ecológicas. Yo en mi casa, por ejemplo, utilizo pinturas ecológicas con base de aceites vegetales. Exacto. Y no tengo por qué estar empleando otro tipo de pinturas. Y materiales naturales se puede hacer. Cuando se hace obra se puede construir con materiales naturales que no tengan, como digo, pues estos pegamentos tan fuertes, disolventes, materiales sintéticos, que realmente las casas nuevas y las obras también se hacen con cualquier cosa y pueden realmente no ser bastante peligrosos. No somos muchas veces conscientes de, por ejemplo, una pintura. Una pintura, cuando una persona ha acabado el bote de pintura, lee ahí, no lo tire en cualquier sitio, claro, y hay que tirarlo en un sitio de residuos tóxicos. Claro. Pero tratarlo eso como sí un que se lo está teniendo. No se dan cuenta de que han pintado toda la casa, claro, con algo que luego, cuando se saca de ella, es un residuo tóxico. Claro. Es decir, si es que son muchas veces... Yo entiendo que la gente está pues luchando por llegar a fin de mes, hay muchos problemas, muchas preocupaciones, los hijos, muchas cosas, y no te paras a pensar. Pero muchas veces no es mucho lo que hay que pensar. O sea, son una serie de cosas muy básicas y muy simples que no cuesta tanto saberlas y que te pueden repercutir pues en que luego a lo mejor haya una menor incidencia de una serie de problemas de salud. Porque ¿por qué han crecido tanto una serie de problemas de salud? Precisamente en las últimas décadas, coincidiendo con una serie de cambios ambientales que ha habido. E industriales. Claro, en nuestro entorno ha cambiado de manera sustancial y en coincidencia con eso han ido creciendo pues una serie de problemas de salud, alergias, enfermedades autoinmunes, cánceres, en progresión. Lo que la gente tiene que empezar a hacer es realmente esa conexión entre a qué está expuesto y no solo con lo que come, como decían la mayoría de las personas a que le preguntamos cuáles son las causas de estas enfermedades y preguntaban, bueno, por lo menos mencionaban, sí, seguramente son los productos alimenticios. Realmente la gente tiene primero que cambiar ese chip y decir todo lo que me rodea, no solo lo que ingiero, es decir, las cremas, todos los productos de higiene, los productos de limpieza, las tecnologías que usamos, que no lo hemos mencionado, pero bueno, ya profundizaremos en otros programas sobre ello, el uso del móvil, el uso de ordenadores, el uso de consolas, muchísimas sustancias que nos rodean en lo que es la segunda piel, que es nuestra casa, todo eso lógicamente tiene, y científicamente demostrado, para resumir un poco el programa, tiene una relación directa con el aumento de enfermedades, de patologías, de alergias, que realmente hoy suponen un gran peso para la sociedad y suponen, por desgracia, mucho sufrimiento para muchas familias. Nosotros, de hecho, desde aquí, yo estoy muy contenta con todo lo que hemos hablado, Carlos. Te agradezco muchísimo toda toda la charla, todos tus conocimientos. Yo recomiendo a la gente que compre el libro y que se informe, que visite FODESAM, que visite la web vivosano.com, que también es la Fundación Vivosano, da mucha información sobre estos temas. Y bueno, y sobre todo, un poco
animar a la gente a que hay alternativas, animar a la gente a que, ¿verdad?, usando productos ecológicos, usando productos más naturales, pueden disminuir de una forma muy, muy razonable el aumento y la creación de estas enfermedades que tanto nos hacen sufrir. De todas formas, como digo, muchísimas gracias, Carlos, por tu presencia, tu conocimiento, tu sabiduría, que es muy necesaria en estos momentos en la sociedad. Animo a toda la gente que además, si visitan las páginas o leen los libros, no se desanimen y puedan realmente cambiar ese estilo de vida para mejor. Muchas gracias. Gracias a vosotros. De eso se trata, de ir a la prevención. Dicen, más vale prevenir que curar. Exacto. Pues el enfoque actual de nuestra sociedad va en el sentido contrario. Todo es tratar las enfermedades y no prevenirlas. Y no prevenirlas. Es importantísimo ir a prevenir las enfermedades. No es nada sencillo, o sea, nada complicado. Es muy sencillo. La gente puede hacerlo y debe de hacerlo. Totalmente, Carlos. Yo estoy totalmente de acuerdo con Carlos. Entre todos podemos cambiar muchísimo nuestros hábitos y podemos crear un mundo mucho mejor, donde la gente viva mejor, viva con mejor estado de salud y con cambios muy sencillos. Apostamos desde aquí por lo ecológico, por lo natural, y apostamos porque ustedes también cuenten con nosotros para venir y estar y visiten nuestro programa y nos escuchen, para escuchar a personas fantásticas que nos pueden dar un montón de ideas para el resto de las semanas y de los programas que van a sucederse, y espero pues muy pronto verles de nuevo en el próximo programa. Muchas gracias.